vamos a hacer una pequeña guía para llegar a Mies Arroyos, a la comunidad de Arroyos, San Luis Potosí, sucursal de Monte Sinaí, ADSLP, México, Asambleas de Dios, para que se puedan guiar los varones para el próximo retiro el 20 de julio. Aquí vamos llegando al puente de la entrada a Pozos. Pasamos este puente y al siguiente puente nos bajamos por la lateral para entrar por el eje 132. Más que se nos anda cayendo el celular porque el Melín maneja muy fuerte. Aquí bajamos el puente de Pozos. Aquí vamos a la altura del eje 128. Vamos a subir el siguiente puente. Es el puente que está entre el eje 128 y el eje 130. Aquí nos vamos a orillar por el carril derecho. Para bajar a la lateral de Avenida Industrias. Y luego tomar lo que es el eje 132. Irnos derecho hasta la comunidad de Arroyos. Esta es con la intención de que no se pierdan todos los que vengan acá con el pastor Javier Gutiérrez y su esposa Silvia García. Acá que vengan a Arroyos. Aquí ya vamos saliéndonos para entrar a la lateral. No te estoy viendo el espejo, Meli. Sí. Aquí nada más cruzamos la lateral y vamos a tomar por lo que es el eje 132. Aquí cruzamos Avenida Industrias. Seguimos por eje 132. Aquí vamos a la altura de la fábrica Metalsa para que se guíen perfectamente sin ningún pretexto de que me perdí. Que no llegué porque me perdí. Aquí vamos por Químicas Procom. Aquí vamos a llegar a lo que viene siendo la Kingworth. Bueno, antes aquí estábamos en las bicicletas, fábrica de bicicletas y equipos para ejercicios. Ay, le da la magia. Sí, recuerden que seguimos por el eje 132, altura del número 170. Y sí, aquí vamos a llegar a la Kingworth. Después de la Kingworth vamos a llegar a Avenida Comisión Federal de Electricidad. Esta es Avenida Comisión Federal de Electricidad, donde están las torres, el cruce de torres. Esa es. Seguimos derecho por el eje 132, vamos a la altura de la vidriera del Potosí.
le vamos a pasar la imagen. ¿En dónde? Para que no le sigan derecho, porque si no se van a ir entre el monte. Aquí terminan dos carriles, termina Camellón, vamos a seguir con un solo carril. Ahí está Industrial Vidriera del Potosí, SDRLDCB. Está. Seguimos en un solo carril. El carril izquierdo, un solo carril. Ahí se dan cuenta, viene una camioneta ya para acá. Una parecida a la de nosotros. Bueno, ese es comercial. Seguimos. En la siguiente esquina va a estar un parque industrial, un mini parque industrial de varias fábricas. A la izquierda, nosotros vamos a seguir sobre nuestra derecha, sobre el carril derecho. Vamos a concentrar a una carreterita que está media pavimentada con muchos hoyitos. Pero no se preocupen, todavía se puede pasar, ¿verdad? Sus hoyitos están chiquitos. No tanto como los de la luna. Aquí ya caímos en uno. Aquí le dan con precaución, para que no dejen la suspensión ahí, hermanos. Aquí seguimos, allá viene un carro, un carrito. Aquí empieza el paisaje clásico de esta zona. Y ahí vemos al fondo parte de la sierra de San Miguelito. Para que se vayan ubicando para el día 20, el retiro de varones. Que se vengan los varones sin ningún problema. Les damos todas las facilidades de esta guía. Por si no les funciona acá el GPS, por si no traen internet. Sí, porque luego a veces la mayoría no traen, no prepagan. Entonces, para que no batallen, estamos proporcionando esta guía. Sí. Ahorita hay aproximadamente a 100 metros, está una curvita, le vamos a dar a la izquierda. Y vamos a brincar unas vías. Aquí me viene hablando mi nieto, Christopher. Que ya quiere el celular. Para seguir jugando las ¿qué? Las plantas contra los zombies. Ese juego ya lo desiste. Ah, ese ya no lo usa, ya tiene otro más avanzado. Sí, aquí vamos por un arroyito, cruzando un arroyito. Y vamos a llegar a lo que es la vía del ferrocarril que entra a varias fábricas. Sí, entre ellas a la vidriera. Aquí damos vuelta a la izquierda. Aquí le dan con precaución, no invadan carril contrario porque si no chocan contra un camión o camioneta como ese que viene ahí. Mantengan su derecha. Aquí seguimos, cruzamos la primera vía que le dije, aquí les va la imagen. Correcto. Espero que me entiendan, si no, pues ahí me mandan preguntas por el WhatsApp o por el Messenger. ¿Sí? Aquí vamos a llegar a otra curvita, le vamos a dar vuelta a la derecha. ¿Sí? Aquí tienen mucho cuidado con el tren cuando vayan a cruzar, porque aquí es la vía México-Laredo. Está muy saturada de trenes. Aquí ahorita se paró el tren para darnos el paso. Bueno, se supone, ¿verdad? Sí, porque a los hijos de Dios pues nos respetan, ¿verdad? Bueno, ahí a veces nos atraviesan, ¿verdad? Aquí está la imagen del tren, apenas la libramos. Ahí está. Aquí seguimos derecho, ¿eh? Recuerden, acabamos de cruzar la vía. El ferrocarril México-Laredo. Y aquí hay algunas fábricas. Se pertenece a la zona industrial. Y aquí de vuelta llegamos a otros hoyitos.
aquí lo reciben con los baches abiertos. Ah, no, con los brazos abiertos. También se pueden venir corriendo como aquel que va por ahí adelante. Si los dejan, se pueden venir corriendo. Aquí se nos mueve un poquito la imagen porque, por obvias razones. Por acá no llegan los pavimentadores. Al menos hasta ahorita no han llegado. Ya vamos a llegar a las faldas de la sierra. En los cerros de la Sierra de San Miguelito. Está bonito el paisaje, ¿eh? Ahí están unas palmeras. Bien, ya vamos llegando, vamos entrando a la comunidad de Arroyos. ¿A ver? No está tan lejos. Está cerca, llevamos aproximadamente 11 minutos desde la entrada a Pozos hasta Arroyos. Y manejando espacio, ¿verdad? Por obvios motivos. Aquí vamos a llegar a una intersección, una T. Aquí le vamos a dar a la izquierda. Alto, alto. Y vamos a hacer un alto para ver que no venga nada acá a la derecha. No viene nadie. Proseguimos a la izquierda. Aquí está una tienda para que se guíen. Bueno, se me durmió el gallo, media se pasó. Sí. Seguimos aproximadamente 200 metros. ¿Sí? Vamos a dar vuelta a la derecha. Para dirigirnos a donde está Mías Arroyos. Un promocional, ¿verdad? Una contraseña. Ahí está el templo católico a la izquierda. Nosotros vamos a darle a la derecha, hacia acá. ¿Sí? Ubíquense para que no se pierdan, hermanos. ¿Sí? Aquí vamos a seguir aproximadamente, ¿qué será? Unos 500 metros, más o menos. ¿Sí? Más o menos 500, 600 metros. Aproximadamente. ¿Sí? Aquí lo reciben con fiesta, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta los papelitos, ¿verdad? Ayer tuvimos campaña de evangelización acá en Arroyo, estuvo muy bonito. Tuvo conjunto Renuevo. Sí. Hubo fiesta, hubo cena. Sí, cena a llenar, se la perdieron porque no vinieron. Sí. Estuvimos aquí en la calle, al aire libre, ahí por donde está aquel camión blanco de materialista, de volteo. Ahí enfrente de ese camión, ahí está la casa de la hermana Lucy, dice la pastora Inés. Donde se invitaron a cenar, exactamente. El grupo estuvo ahí donde está esa camioneta blanca, ahí debajo de esa sombra. Aquí todo esto estuvo lleno de gente. Sí. Ya vamos llegando a donde está el templo. Pasando ahí donde va ese perro. Aquí vamos a dar a la derecha. Ahí, tenés en cuenta. Ahí está una casa de altos aquí a la derecha. Una de tres pisos, tres plantas. En color verde. Nosotros le vamos a dar a la izquierda. Aquí le vamos a dar a la izquierda. Y yo creo que ya nos está esperando por allí el pastor Javier Gutiérrez y su señora esposa Silvia García, alias la Chivis. García Vanegas Chivis. Sí, ahí están ya. Entonces aquí es donde va a ser el retiro de varones, aquí en este lugar. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Se fijaron bien y si no, pues pregunten. Saludos y bendiciones. Aquí los esperamos. Aquí entran por esa puerta, ese portón. Aquí es el templo. Dios les bendiga, Dios les cuide. Saludos.